¿Simón? Por favor. ¿Vertical? Sí, aquí así. Esta es la mejor cascada que hemos visto hasta ahorita. Vamos a esperar hasta arriba. El sol, no sé si es bueno o malo. ¿Qué onda, banda? En este video no voy a bloguear, nada más voy a mostrar todo lo chido de este lugar aquí en Ajijic, que es como el sendero que va a la cascada del Tépalo y luego a la cima que se llama Chupinaya. Ando muy cansado, entonces la neta no se me antoja hablar en este video casi. Aquí es cuando no se me antoja hablar como tal, pero quiero grabar todo el lugar por si alguna vez se les ocurre venir, quieren conocer. Y si tienen dudas de algo que no voy a decir en el video, obviamente, pues pregunten en los comentarios o en Facebook o donde quieran, ya saben. Mira, dice melodía natural. ¿Será por cómo se escucha? No. Wow, sí se ve bien impresionante la cascada, pero pues me voy a imaginar el agua. Hasta iluminada por el solecito. Chequen la vista que hay en la banca. No mames, esta vista sí vale la pena, ¿eh? Ah, y aquí estamos en la mitad más o menos. Como verán, ya estamos al ras más o menos de estos cerros. Me falta un buen, pero ¿a cuál vamos? Venga, turroña. Aquí se ve la ciudad, bueno, el pueblo. Aquí estamos, la ciudad. Ahora sí estamos bien arriba, casi en la cima del éxito, chavos. Wow, tiempito, güey. Ahí está. No manches, chequen esto. No está tan light como para la gente que no está acostumbrada a subir cerros, a correr mucho, a caminar. Pues sí, no recomendaría que fueran como hasta arriba, está cansadito. Bueno, no es que no la recomiende, más bien piénsensela porque sí está cansadón. Ruby viene batallando mucho porque no me ha hecho caso de hacer ejercicio, de ir a correr, de patinar. Pero por ejemplo nosotros pues sí, cansados pero bien, pues a gusto. Entonces todavía vamos a tres cuartos a lo mejor, un poquito menos, pero cansado pero chido pues. El camino está marcado por estas dos cosas. No sé si significa algo el blanco para acá, el amarillo por acá.
pero las vamos siguiendo. Entonces, bueno, a lo mejor es un signo así completo, pues las dos piezas, pero te van marcando como el camino para que no te vayas por lugares muy extremos. Cansado, y Rubí ni se diga, pero como siempre les digo, muy recomendado. Y no traigo, chingada madre. Ahí para la otra que vengamos, ahora sí. No se dimensiona lo alto que estamos, pero estamos bien pinche alto. En el video no se nota, pero pues vean, ya no hay cerros atrás de mí. Porque yo soy el cerro, me he convertido en el cerro. Cuidarte la cámara. Vamos a ver si. A ver si no lo tumbo. No lo vayas a cagar, hijo. Ah, llegamos a las cruces. Que es el lugar. Para mí ya era el lugar más alto. Pero pues acá mi compa me quiere llevar a. No, güey, ahorita que lleguemos. Y. Como lloran después de bajar. Nos vamos a los mariscos. Arre. Vamos a ir a la capilla ahora y ese es el último lugar que vamos a recorrer y luego ya de bajada, ahora sí. No manches, está muy padre obviamente, pero sí está cansado, para que lo tengan en cuenta. ¡Sí se puede, sí se puede! Ahora sí me siento en la cima, Oh, no mames, sí, esta es la cima. Este es el lugar. ¡Wow, no manches! ¡No mames, hay una banda ahí y otra allá! ¡Sí, güey! Y aquí literalmente estamos arriba, miren. Ahora sí estamos al nivel de las otras montañas. Estaría chido que hubiera unas nubecitas, pero no se le puede pedir todo a Diosito, ¿eh? No mames, hay una fiesta en el cerro, a ver si no es del Chapo o alguien. Pensábamos que era broma, pero escuchen la banda. No seas mamón, hay una fiesta, vete a la verga. No mames, es una fiesta literalmente. Ah, pero esa acá es privada, güey. Qué chido. Recibido con banda en un lugar.
un video, chao. Ya llegamos. Ahora sí es el final, no es la parte más alta, pero pues sí es el final del recorrido. Y ya de aquí otra vez subir poquito, llegamos a la cima otra vez y ahora sí todo de bajada. Así que nos vemos de vuelta en la Jiquín. Vamos a quedar aquí a bailar con la banda un rato. Quiero directo al bote, el güey. Ya se acabó. Uy, ándale, si sirve la cuerda, ven. ¡Ah!